Resulta que ahí es que había un cementerio árabe. Y no gira. Thank you.
con los ojos abiertos ahí. No me veo, sobre todo la semana pasada y la anterior. Que no fui. Yo me veo menos, ¿eh? Anda, que sí. Pues la cosa no vamos a llevar, Carmelo, pero barro. Barro sí, ¿verdad? Vamos a llevar, pero mira yo que no metí un pie entero. Eso es porque hemos salido. Qué bárbaro, cuántos pollitos llevan. Voy a probar aquí el tema de la frontera y me ha sido riquísimo. Este año tú deberías estar dejando la del año anterior. Claro, se lo estoy diciendo. Del lado. Que no, pasos para bajar ahí. Estoy en la cola. A ver, mira. Cabeza ya ha llegado. Una pulsera reverente. ¡Qué susto me has dado, tío! ¡Coño! ¡No, mucha cola está sacando tú hoy! ¡No me cae nadie! ¡No, tío! ¡Es posible! ¡Pero
Hay que ir para adelante. Lo normal es que cuando llegue la remolca y tenga un punto ahí. Sí, ya, pero la verdad es que no hay más. ¿Por qué no te has traído a tu marido hoy? No, querido. Mi marido hoy dice que está muy a gusto. Mira, lo vamos, ¿eh? Ay, qué gracioso. ¿Para dónde hay? Queda mucho todavía para el príncipe de Azul. ¿Qué? Ahora que no te lo comió ya. Me lo comí a mi hora. Ese lo come a las 11. Es que no sé de qué hacer. Yo no espero. Yo espero donde esté. Si estoy en misa, me salgo de misa y me lo como. Mira, mira, que te saca. No, si no, escapáis. Es que iba a escapar. Es que estamos en Abarán. Abarán. Venimos andando ya un rato. ¿De Blanca? ¿Y de dónde sois? No, porque dicho que somos de Cartagena. Y habéis venido andando desde Cartagena hasta aquí, ¿no? No, hombre, hemos venido desde Blanca. ¿Desde Blanca solo? Eso no es nada. Venga. Tiene que ser desde Cartagena aquí. Bueno, eso es. Ahora vamos a hacer una ruta desde aquí hasta Cartagena andando. Bueno, pues tenemos que reponer fuerza. Después de comer. Después de comer. Espera, es que no estaba haciendo un vídeo. Venga, todo. Pepe, que esto va a pasar. Atiende a Carmelo. Una vez que venimos con la mujer. ¿Es que la empanada para darle una? Una vez que venimos con la mujer. No, gracias. Ya he comido yo. Ah, yo me tomé mi bocata a las 11. A las 11 en punto. Espérate que me ponga líquido. Es la primera vez que tenemos una parada y tenemos autoservicio. Esto está bien. Yo perdí una en la Fuensanta. Sí. Caballero. Ahí, venga, así. Hay Carmelo ahí. Así. ¿Tú ya te has comido bocadito? No, a las 11, mi hora. Hombre, ¿tú qué te crees? Me he retrasado un minuto en el bocadillo para atender la llamada. ¿Tú quieres algo? Hombre, ya me encargo yo de que vaya bien el pito. Yo a ti, va por agua también. Va por agua, fíjate. ¿Ya has visto?
al ayuntamiento. Venga, la noria. La noria. Pero anda, claro, que hay parado. Se lo dejé bonito. Ay, 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 ay. ¡Vamos en camino! ¡Ole, ole, ole! ¡Ana! ¡Arco del triunfo! ¿Qué ha pasado? Nada, que se le ha caído el palo. Mira lo que me ha pasado, se me ha roto todo. Es que se ha roto. Ah, que se ha roto. Está quedado dos por tres en el suelo. Y ahí te mata, ¿eh? Te apoya y ya ves. Sí, sí. Eso a lo mejor es que no lo has metido bien. De pronto. Te apoyas tú ahí con fuerza. Te apoyas. Queda poco. No, queda poco ya.
fiesta en Madrid. ¿Verdad que sí? Por abajo es más fácil. Carmelo. Venga. Ay. Por ahí, por ahí. Cámbiate, cámbiate un. ¿Qué hago? No, es una mano. Dame esta mano de aquí. Eso es, venga. Ay, si no fuera por Faustino. Por nada, no pasa nada. Faustino. Venga, va, va, va. Muchas gracias. Va, 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 va. Venga. Siempre se mueve en Toledo, se mueve en Ahí, 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 ahí. Hombre, para sacaros con Faustino. Quiero sacar con Faustino. Vale, muy bien. Muchas gracias, Faustino. Dame la mano, venga. Nena. Uy. Dame la manita, Pepe Luis. Me decía a ti, Col. Venga. Venga. Gracias, amigo mío. Venga. Ay, no te caigas, Carlos. No te caigas, que no te levanto yo. Mira, aquello desobedece. Por ahí está prohibido. El jefe dice que por ahí no. No me ha dejado a mí. No me ha dejado a mí. Así que yo por ahí bajo. Me ha dicho que no, no quiere. Sí, sí. Hay una estaca ahí. Coña. Yo lo considero que no me gusta. Ya está, hay que hacerle caso al señor Faustino. Venga, que le he hecho caso yo. Le he hecho caso yo también. Venga. Madre mía, pero si está perfecto. Bueno, ya, ya, pero... Madre mía. Vale, pero no... Lo que diga. Lo que diga. No se puede por abajo, yo no he podido tampoco. A mí no me ha dado permiso. ¿Por qué? Salvador, no me ha dado permiso a mí tampoco. Venga, a mí no me ha dado permiso. Venga, Ana. Venga, que te caes. No, que me mato. Te podías caer, yo tuviera que tomar cayéndote. Estoy esperando a ver si se cae alguien. No queda nadie, ¿verdad? ¿Esa es tú la última? Todo el mundo. Pues se lo voy a decir a mi sobrina. Por todo el mundo. Marco. Hasta por el Japón. Vamos a tener ese sitio donde sentarnos. Hasta por el Japón. Que venga el autobús, recoja Carmelo. Sí.
Sí, pero... No ha sufrido la helada. Sí, allí, yo sé que estaba cerca. Vamos a empezar por la Junta Directiva. ¡Ahora, Junta Directiva! Falta el presidente. El presidente se ha ido. Chao, pero ¿qué? No ha visto venir, se ha ido. ¿Pero para qué se peina? ¿Para qué se peina? ¿Para qué no me estorben los ojos? El sábado... ¡Una entrevista! ¡Mira, mira esta! ¡Como a casa de María del Hombre! ¡Maravilla! ¿Por dónde pasan? No, porque no, vete para allá, estamos allí todos. Aquí. Una multa al que no coma. Entre amigos. Al que no coma le ponemos una multa. Ahí está. Muy bueno. La multa que paga la comida de todos. Venga, ánimo, campeón. Ahí. 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 Ya me vengaré. Pollo con tomate frito. No, gracias, gracias. Yo ya he comido. Ya, gracias, gracias. Ahí. Es que estoy tomando porque al que no coma le ponemos una multa. Ah, vale. No, aquí todo el mundo nos va a multar. Aquí. La multa... Que no coma los multos, ¿eh? Que no coma, lo multamos. Tiene que pagar la comida del próximo día de todo. Es que no coma. Ese día no venimos andando. ¿Nos vas a sacar a nosotros comiendo? Hombre. El que no coma, lo multo. Saca las delicateces. El que no coma, lo multo. Una multa. Hay que comer. El próximo día paga la comida de todo. ¿Qué tenemos que te multar? No, gracias. Yo he comido ya, ¿Tortilla? No, gracias, he comido ya. Llévatelo. No, venga, trae. Allí por si alguno... Están buenísimos los guisantes, ¿no? ¿Son de tu cosecha? No. Ah. Eso digo yo, que tiene que vamos a cultivar. De dejar el... ¿Le quiere echar una foto aquí? Sí, hombre. A José y a mí. Claro. Joder, eso es que la máquina es buena. Hombre, es que el que no coma lo multo. No multa. No, gracias, gracias. He comido ya, ahora me falta el postre nada más, pero ya está. Al que no coma lo ponemos una multa. La multa es que tiene que pagar la comida del próximo día de todo. Así que comer. Que no coma, le pongo una multa. Efectivamente. Pues bueno, todos comieron una marinera. No, gracias, gracias, gracias. Carmelo con guisantes. Con guisantes, mira, aquí llevo guisantes. ¿Ah? Están desganados. Yo he comido ya, me falta el postre nada más. Y el café. Café. Me han preparado aquí una marinerica, pero todavía no me la he comido. Bueno, pues cómetela, venga. Vosotros otros voy a multar. Sí, porque ¿por qué? Porque no coméis. No estáis comiendo. ¿Ya habéis terminado? Mira, ocho. Ha llegado tarde. Así que habéis sido rápido. Ha llegado tarde. Estoy agotando ya la última batería. Pero como tengo otra cámara aquí, cuando se acabe esta tengo la otra. O sea que no hay problema. Toma, Carmelo, ¿has comido? Me falta el postre. Toma. No, el postre ahora lo tengo allí yo. No, si yo no... No coméis. Oye, multo. Oye,
Hoy multa por no comer. No he comido ya. Habéis comido, me tengo que tomar el postre todavía. Ah. Oye, ya, ¿qué quieres? No, yo nada, gracias. ¿No? No, he comido ya. Me falta nada más que el postre, pero ahora... Graba. Ah, mira qué bien. ¿Y eso es película? Esto es película. Ah, es película. Ah, vale, carnero. Yo hago película. Ah, muy bien, muy bien. Y luego no lo mandan, ¿no? No, lo mando yo. Después de la película saco fotos. Muy bien. Algunas fotos las saco de la misma película, saco las fotos. Mira, eso. Soy de dulce, soy de salado. Yo mojama, bonito... Ten cuidado. Anchoas, mejillones, todas esas cosas. Dulce, nada. Muy bien. Aquí vamos los señores. Aquí, el claro. El puro. El puro, ¿verdad? Oye, que hemos cogido de panquico para los dos y estamos aquí en la gloria. Que nadie nos moleste. Claro, oye. Conejo, al que no coma lo multamos, ¿eh? Claro, claro. La multa es que tiene que pagar la comida de todo el próximo día. Que esté de ganado. El próximo día tiene que pagar la comida. Ya no queda nada. No, pues ya, boludo. Venía que se salía, ¿eh? Vaya. Porque no os veo comer. Ah, pues aquí es que hemos terminado ya. Uy, qué rápido. Aquí solo, ahora nos vamos a tomar un cafelito. Porque no, es que no coma una multa. A dos carrillos. Es que no coma una multa. No, a dos carrillos. Es que no coma, lo multamos. ¿A dónde has sacado los guisantes? Los guisantes me lo han regalado por ahí. Ah, he estado con... Ahora los probaré, como estén malos, sí, me pongo una multa. Siesta, pues bueno. Y falta el café. Voy a multar, porque no coméis. Veniros para acá. No coméis. No coméis. Es que ya habéis terminado de comer. Hemos terminado de comer ya. Pues sí que coméis rápido. No he terminado yo todavía. Me queda el postre a mí todavía. Es un molino cartagenero. Míralo, ahí te lo tenemos. Bueno, pero vamos a ver. Estamos hablando de hierro, hay unos cofines o capachos que se llaman, que es para. Vosotros ya esta mañana eran críos, pero vosotros ya sabéis que eso es para el aceite, ¿no? Los capachos, aquellas mujeres que hay allí, son capacheras. Esta gente venía, normalmente venían de Vanilla, de Varina, de allí también vinieron muchos. Pero bueno, ellas eran gente que se dedicaban a eso. Luego tenemos las lías, que son estas. El manguar. He oído muchas veces, pero... Manguar es eso para la cocina. Manguar es un... El soflillo. Nosotros decimos aquí baleo. Bueno, este es el repincho, ¿lo veis? Eso es aterrizo. Para las caballerías. La guía lleva tres. No, se queda perfecto. Y están las pleitas. Las pleitas van desde los 7 ramales hasta los 21, siempre en impares. Y había por ahí un hombre, cuando hemos venido, que han venido los tres, casi ustedes, con las esparteñas. Las esparteñas, las auténticas esparteñas son estas. Estas yo les digo que son las de los domingos. Estas es muy complicada hacer. Estas llevan un punto que es una maravilla. Estas son más fáciles. Pero estas yo creo que no llegaron ni a estrenarse. Esta es la auténtica esparteña. Bueno, vamos a ver, van a calentar. Vamos a ver. Este punto está bien. Esto va por puntos, ¿no? Esto es punto capacho también. Si se dais cuenta, en el capacho esto es lo mismo. Esto han forrado aquí una calabaza, porque el esparto es un aislante muy bueno. Tú metes aquí dentro, tanto para el frío como para el calor. Pero una cosa muy, muy interesante, ¿veis allí en aquel panel que hay una sandalia? La sandalia es de 5.000 años antes de Cristo. Os digo esto para que sepáis la fuerza y la... Bueno, la fuerza que tiene el esparto.
hacemos es intentar que la persona pueda disfrutar de cómo se hace eso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se hace la cuerda aquí, manualmente. Aquí van a enhebrar, en unos carretes van a enhebrar el esparto y van a ir intentando sacar un hilo muy uniforme con las manos. Y al final, esos filamentos que van haciendo los van a unir y con dos objetos, que uno se llama fierrete y el otro gavia, van a unir y van a hacer la cuerda. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Qué curioso. Lleva un paño cada uno. Esto ahora mismo es un hilo, es una fila. Y cuando lo una, deja de ser una fila. Ahora van a echar dos hilos, los van a dejar, los vamos a sacar de los carretes y van a echar otros dos más, cuatro. Y de los cuatro van a unir tres y van a dejar uno ahí. Y después pues, a echar otros dos y une otros tres. Entonces sacan dos cuerdas y tres cabos. Y se llama piola. ¿No te llegas? ¿Vale? Sí. Claro. Ahí hacer la habichuela y el cocido. Está muy delicado esto ahí. La primera. Como no me vea, me voy a quedar aquí un rato para luego verme. No existen más cámaras. Venga, que aquí está hablando en televisión. Se te ha rizado el pelo esta mañana, ¿eh? ¿No has tenido que ir a la peluquería? No. Es el agua. ¿Queda alguien por ahí? Mira. Hay un trozo. Un platillo. ¿Circulando? Todavía no he hecho fotos. Tan mal día. Hola, venga. Hasta la próxima. Una vez salíamos. Acabó la batería. Iban las palacias. Acabó la batería. Yo también. Y luego cuando salía. Dame el mapa. Acabó la batería. Era para tirar. Acaba la batería. Acabó la batería. Dame el mapa. Si él dice me quiero ir para Murcia, pues bajar escalones. Ya. No. Pero bueno, primaria sí, pero ni para ti. Listo, es la ESO.